Las manifestaciones culturales de toda índole son motivo constante del deleite artístico de los alumnos y sus familiares. La universidad organiza exposiciones de arte y con interés impulsa las tendencias artísticas y plásticas de sus estudiantes. Estos jóvenes de la Escuela de Artes Plásticas toman apuntes de la Fuente de Prometeo con la escultura de Arenas Betancourt. Fomenta y ayuda al desarrollo de diversos grupos de danza. Se dan clases de ballet clásico, pero se enfatizan los aspectos de la danza moderna de temas y sabor mexicanos. Son estos unos ensayos para la primera danza germánica de Schubert y para dos de los murales de Clemente Orozco, Danza Indígena y Soldaderas. La coreografía es de la profesora Magda Montoya. Todos los estudiantes tienen acceso a las instalaciones deportivas, pueden practicar los deportes que más les agraden y cuentan con entrenadores que les ayudan a su perfeccionamiento. Los alumnos han tomado gran interés en el ballet acuático, que practican aprovechando motivos mexicanos. El gran estadio olímpico tiene lugar para más de 100.000 espectadores que asisten a eventos universitarios, nacionales e internacionales. Thank you.
mostramos algunos ejemplos de los institutos de investigación científica. El Instituto de Química ha recibido ayuda de instituciones nacionales y extranjeras para la adquisición de equipos. Ha realizado ya investigaciones básicas sobre las plantas de nuestras regiones áridas y semiáridas. El Instituto de Geografía cuenta con modernos equipos, como este altoplanígrafo, que le permiten realizar estudios de interés nacional, tales como presas, cuencas de ríos y otros proyectos. Colabora con los organismos del gobierno mexicano en la preparación de una nueva cartografía de la República. El Laboratorio de Energía Nuclear, dependiente del Instituto de Física bajo la dirección del Dr. Carlos Graef Fernández, trabaja con un acelerador de partículas Van de Graaff de 2 millones de voltios. El instituto ha construido un espectrógrafo de masas de un tipo especial, del cual solo existen otros dos más en el mundo. Aislando previamente a una persona, pueden apreciarse los efectos curiosos producidos al contacto de un modelo del acelerador cargado con 250 mil voltios. Algunas de las investigaciones de este instituto han sido ya incorporadas a los trabajos básicos internacionales en estas materias. Esta es la ciudad universitaria donde todos los esfuerzos han sido hechos en favor de la juventud mexicana. En este recinto, donde penetra la luz de Anáhuac, donde la lava se ha hecho aula y el nopal se hizo rosa, un espíritu nuevo, clásico, perenne, habla del alma mater de la Universidad Nacional de México, baluarte de una fe que tiene como horizonte luminoso la grandeza de la patria.